Y directivos y árbitros reaccionan ante algunos señalamientos del presidente del descendido equipo Deporte Sabio, el señor Bernardo Alvarado. Caradamente han ido a pedir dinero y bueno, nosotros no tenemos la cantidad de dinero para comprar árbitros y comisarios. Ante las temerarias acusaciones hechas por el presidente del Deporte Sabio, Bernardo Alvarado, quien acusa a los árbitros de solicitar pagos para favorecer a su club, el experimentado referee Oscar Moncada responde indignado ante estas aseveraciones. Son cosas que vienen a afectar al fútbol porque la verdad es que nosotros como árbitros nos preparamos igual que los jugadores, pues nosotros tenemos un esfuerzo que hacer semana a semana para poder venir a oficiar juegos y sabemos que aunque saquemos buenos juegos, siempre va a haber una persona que nos va a decir ladrones, hijos de, y nos van a mencionar nuestra madre. Y tenemos que prepararnos para eso, pues. Pero la verdad es que esto solo viene a causarle un daño al fútbol porque no le van a dar nada como han hecho, que siempre hablan y siempre hablan, pero nunca presentan pruebas. A mí me gustaría que presentaran pruebas o que la federación se pronunciara y que denunciara a aquellos que nos denuncian a nosotros, que los denunciaran de manera legal para que presenten pruebas, para que nuestro nombre quede limpio, pues, porque de repente uno se siente afectado. El mandamás de los copanecos también acusó a los equipos grandes de la Liga Nacional de conspirar y confabularse en contra de ellos. Las cosas, nosotros ya tenemos más de 100 años y vamos a cumplir 50 años en la liga. Y estuvimos también a punto de descender en algún momento. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa a terceros de cosas que no pudimos resolver. Si Sabio hubiera ganado 2 partidos en Santa Rosa, nos hubiera ganado a nosotros, le hubiera ganado a Maratón, le hubiera ganado al Vida, se hubiera salvado. Pero nosotros no podemos ser responsables de una cosa que, o de decisiones que toman ellos, ¿verdad? El primer objetivo se cumplió por parte del plantel y cuerpo técnico de Olimpia, de ganar el primer lugar de las vueltas regulares del torneo de clausura. Damos el primer paso, ahora pues pensar en lo que viene, descansar el tiempo que se nos ha dado, meditar lo que hemos hecho y pues bueno, ahora esperamos en las semifinales hacer un buen papel. Para los juegos de semifinales el club ya podrá contar con el defensor Fabio de Sousa, que viene de una suspensión de 2 partidos. Sí, vamos a esperar esos 10 días, trabajar bien y esperar que el equipo pueda llegar a su mejor nivel de esos partidos. Olimpia retornará mañana miércoles a sus entrenamientos pensando en el inicio de las llaves de semifinales del torneo de la Liga Nacional. Para Fútbol a Fondo, Samael Vanegas.